Amigos, bienvenidos a un nuevo video en Famous Close Up. Hoy te estaré platicando sobre Alejandra Guzmán y lo que ella reveló del padre de Frida Sofía. En una entrevista que le hicieron, Alejandra quiso compartir muchas anécdotas y vivencias que ha tenido a lo largo de su vida. Muchos de esos momentos fue lo que tuvo que pasar o experimentar junto al padre de su hija, Frida Sofía, Pablo Moctezuma. Alejandra comentó que durante su relación con Pablo, vivió momentos muy difíciles, momentos que pienso que ninguna mujer debería vivir. Porque yo ya era independiente, yo ya tenía mi dinero, entonces decidí dejarlo. Alejandra piensa que con el hombre que tuvo que pasar por mucho y más momentos como esos fue con Pablo. Pues yo creo que con él fue con el que más no hubo. Aunque claro, ella decidió dejarlo, pero le costó, aunque al final sí lo pudo hacer. Me costó trabajo, pero lo logré. Yo dejaba que lo viera, que viera a su hija y todo. Aunque ella expresa que no fue responsable como padre, Alejandra comparte que otra de las cosas por las que ella decidió dejarlo fue porque él no era un hombre leal y honesto. Estaba con otras mujeres, además de ser un poco celoso. Ella dice que muchas veces llegaba a la casa cansada y lo encontraba reunido con amigos y no hacía nada. Por eso ella veía que con él no llegaría a ninguna parte. Cuando ella tomó la decisión de irse y de separarse de él, Frida solo tenía 2 mesecitos. Aunque pasó por esos momentos, reconoce que también tuvo vivencias muy buenas y que la relación de ellos comenzaría mucho antes de que ella saltara a la fama, que lo conoció cuando ella apenas tenía 16 años y que tuvo a Frida a los 24. Además de esto, Alejandra contó algo que quizás muchos de nosotros no sabíamos y fue por los momentos difíciles que tuvo que vivir Silvia Pinal con su papá Enrique Guzmán hasta que tomó la decisión de divorciarse. Por eso tuvo que colocarle personal para que cuidaran de Alejandra y Luis Enrique. Por supuesto que cuidarlos de su papá. Ella comenta que cuando Silvia le dijo que se divorciaría, vio a su mamá muy triste, pero le dijo que siguiera adelante. Hubo un momento donde Alejandra habla de su mamá. Pero no sabes lo cariñosa y lo chistosa y lo buena madre que ha sido. Aunque Alejandra comenta que Silvia casi siempre la mantenía en disciplina a ella. Porque conmigo siempre fue mucha disciplina, es un matriarcado. En esa entrevista se tocó el tema de qué pasaría si su mamá dejaría de estar físicamente. Claro, no me da miedo, pero no la quiero dejar ir nunca. Lo que sí es que Alejandra no quiso como que hablar de la situación que lleva con su hija y Enrique Guzmán. Lo único que diría es que espera que todo se pueda solucionar de la mejor manera. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal. Si ya lo estás, no te olvides de activar la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y así puedas estar al día con tus famosos favoritos. Estamos también por Facebook, así que nos puedes buscar y seguirnos por nuestra página. Esto fue Famous Close Up. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Nos vemos en un próximo video.